Bueno, miren, entonces yo aquí yo ya terminé mi vuelta de pétalos. Miren, qué bonito quedó. Ya tengo aquí las dos vueltas de pétalos. Ya escondí mis hilos y miren, vean. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es en la parte de atrás, como el tallo, con nuestro color verde. Vamos a hacer es un anillo mágico, ya saben, de 6 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalo muy bien mi hebra para que se cierre mi círculo. Bueno, entonces, para la primera vuelta vamos a poner mi primer punto y empiezo a marcar. Vuelta número 1. Son los 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer aumento por cada uno de los puntos, que en total tengo que tener 12 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para la vuelta número 3, quito mi marcador, hago mi punto, lo vuelvo a marcar y en esta vuelta vamos a estar haciendo un punto y un aumento. Ya tengo mi punto, pues aquí en el que sigue hago aumento. Vuelvo a repetir, punto, aumento. Voy escondiendo esta hebrita que tengo aquí, punto, aumento, punto, aumento. Punto, aumento. Punto y finalizo con un aumento. Al final de la vuelta tengo que tener 18 puntos. Vuelta número 4. Voy a estar haciendo 2 puntos y un aumento. Déjenme marcar el primer punto. Pero es número par, entonces voy a estar poniendo primero un punto. Después del punto hago mi aumento. Ahora sí, después de mi aumento, ahora sí hago mis 2 puntos. 1 y 2. Aumento. Así voy a dar toda la vuelta, 2 puntos, un aumento. Al final de mi vuelta tengo que tener 24 puntos. Recuerden, les va a estar sobrando un puntito de este lado. Y con el que empezamos ya serían los 2. Entonces, ahorita regreso. Para nuestra vuelta número 5... nos toca hacer 3 puntos y un aumento. Como este es el punto, voy a marcarlo. Tengo 1, 2, 3. Y aquí hago mi aumento. Así voy a dar toda la vuelta, 3 puntos, un aumento. Al final de mi vuelta, tengo que tener 30 puntos. Vuelta número 6. Déjenme marcar mi primer punto. Nos tocarían 4 puntos, un aumento. Primero voy a estar poniendo 2 puntos. Después de estos 2, mi aumento.
Ahora sí, después de mi aumento, hago mis 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aumento. Así voy a ir repitiendo toda la vuelta. 4 puntos, un aumento. Al final de la vuelta tengo que tener 36 puntos. Y recuerden, les estarán sobrando 2 puntos al final. Vuelta 7. Hago 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Aumento. Así voy dando toda la vuelta. 5 puntos, un aumento. Al final de la vuelta tengo que tener 42 puntos. Vuelta 8. 6 puntos, un aumento. Pero vamos a estar colocando primero 3 puntos. 1, 2, 3. Aumento. Ahora sí, después de este aumento, ahora sí hago mis 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Aumento. Así voy a dar toda la vuelta. 6 puntos, un aumento. Al final de la vuelta tengo que tener 48 puntos. Y me sobrarán 3 puntos de este lado. Vuelta número 9 y la última vuelta de aumentos que me estarán tocando. 7 puntos y un aumento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumento. Así voy repitiendo toda la vuelta. 7 puntos, un aumento. Al final de la vuelta tengo que tener 54 puntos. Bueno, entonces yo aquí ya tengo mi base. Lo que le vamos a hacer son los petalitos aquí de color verde. Entonces, aquí ahorita vamos, en esta hilera vamos a estar trabajando en la hebra de frente. Para que con la de atrás vamos a pegarlo a nuestro girasol. Aquí. Me voy a pasar con punto deslizado al siguiente punto y hago una cadena. Entonces ahí, aquí en ese donde me pasé el punto deslizado, vamos a hacer un punto alto. Ahí mismo voy a hacer un punto alto doble. Doble es lazar dos veces, paso por dos, dos y dos. Hago tres cadenas, 1, 2, 3 y vamos a hacer un punto picot. Saltamos esas tres cadenas y nos metemos aquí en estas dos cadenitas y hacemos punto deslizado. Nos quedó este punto picot. Nos vamos a pasar al siguiente punto. Acuérdense agarrarlo por la hilera de enfrente con punto alto doble. Las de dos veces. Por dos, dos y dos. Y luego ahí mismo hago un punto alto. Hago una cadena y me voy al siguiente punto con punto deslizado. Y vean, este es el primer pétalo. Así vamos a repetir toda la vuelta. Entonces, para empezar el siguiente pétalo, lo voy a hacer otra vez con ustedes. Lazo y en el siguiente punto, por la hebra de enfrente, hago un punto alto. Ay, no sé qué es alto. Punto alto. Doble lazada y ahí mismo hago un punto alto doble.
Luego tres cadenas, una, dos y tres. Me las salto. Me regreso aquí estas dos cadenitas y hago punto deslizado. Hago otra vez doble lazada. Me voy al siguiente punto por la hebrita de enfrente y hago mi punto alto doble. Una lazada y ahí mismo un punto alto. Cadena y me voy al siguiente punto y hago punto deslizado para pegarlo a la base. Y listo. Así me voy a ir repitiendo toda mi vuelta y regreso. Bueno, miren, yo aquí ya di toda mi vuelta y corté una hebrita media larga para luego pegarla a mi girasol. Bueno, entonces vamos a estar poniendo esto por un lado y lo que vamos a estar haciendo es su hojita. Ahora sí, yo voy a estar utilizando el alambre. Les digo que ahora voy a utilizar este un poquito más grueso porque en el primer video de mi primer girasol y utilicé este que es más delgadito y la hoja estaba un poquito muy grande y no se sostiene porque es muy delgadito mi alambre. Entonces para esta ocasión voy a estar poniendo con este alambre más grueso. Entonces para eso vamos a estar haciendo 18 cadenas. Tengo una, dos, tres, así hasta obtener 18. Bueno, miren, perdón. Aquí ya tengo mis 18 cadenas. Voy a estar poniendo tres cadenas más. Que sería una, dos y tres. Entonces, ahora sí vamos a estar colocando nuestro alambrito para ir tejiendo con él. Lo colocamos de esta forma. Entonces vamos a hacer un punto alto doble, entonces lazo dos veces y vamos a estar contando 1, 2, 3 en la cuarta cadena. Aquí vamos, es donde vamos a, acuérdense de agarrar su alambre, de saltar. Entonces vamos a hacer, sacamos por 2, 2 y 2. Vean, aquí ya tengo adentro mi alambre. Ahí mismo hacemos otro punto alto doble. Una lazada, dos lazadas y en el mismo, decimos el primero, ahí hacemos el segundo. Con mucho cuidado, de esta manera. Entonces, vamos a estar haciendo 8 puntos altos dobles más. Aquí en estas cadenitas hacemos dos lazadas y me paso al siguiente cadena y agarro también mi alambre y hago mi punto alto doble. Dos lazadas y me paso a la siguiente cadena y así voy a ir hasta obtener 8 puntos altos dobles. Y con el aumento ya serían como 10 puntos altos dobles. Entonces aquí ya llevo dos, hago doble lazada, me paso al que sigue, tres, doble lazada, cuatro, así me voy a ir hasta obtener 8. Acuérdense, después de este aumento van a ser 8 más. Aquí ya tengo mis 8 puntos altos dobles. Y mi aumento de punto alto doble. Entonces, ahora vamos a estar haciendo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien, así se va viendo. Entonces, después de aquí, de estos 3 puntos altos, nos toca hacer medio punto alto, que es lazamos. Y pasamos y
pasamos por los tres. Nos tocarían hacer tres medios puntos altos. Tengo el primero, lazo, voy a la siguiente cadena y paso por los tres. Dos, lazo, siguiente cadena y paso por los tres. Tres puntos altos, tres medios puntos altos, perdón. Bueno, entonces me quedan tres cadenas. Voy a hacer dos puntos bajos, uno y dos. Entonces acuérdense que tenemos el aumento de puntos altos. Luego, el aumento de puntos altos dobles. Luego, 8 puntos altos dobles. 3 puntos altos. 3 medios puntos altos. 2 medios puntos. Y nos está sobrando una cadenita. En esta cadenita vamos a estar poniendo un medio punto. Y un segundo medio punto. Y en este segundo medio punto vamos a poner nuestro marcador. Entonces ahora voy a estar doblando mi alambrito porque voy a estar trabajando del otro lado. Y vamos a estar agarrando esta hebrita y el alambre. Entonces aquí vuelvo a poner otro medio punto en el mismo lugar. En total tenemos tres, pero pusimos el marcador en el del medio. Y vamos a repetir lo mismo de este lado. Como espejo, ya saben. Entonces primero tenemos que van a ser dos medios puntos bajos. Tengo uno y dos. Luego me toca hacer dos medios puntos, tres medios puntos altos. Lazo. Pasamos por las tres hebritas, vuelvo al azar, me voy a la cadenita. Fíjense, con el alambre se me sale. Más complicado. Va el segundo y el tercero. Luego no agarro bien todo mi hilo. Y después de que tenemos los tres medios puntos altos, me tocan tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Después vamos a estar haciendo los 8 puntos altos dobles. Son dos lazadas. Y vamos a estar haciendo mis 8 puntos altos dobles. Tengo uno así hasta completar 8. Aquí yo ya tengo mis 8 puntos altos dobles. Vean, yo ya corté mi alambrito también. Entonces, acuérdense que empezamos con un aumento de punto alto doble. Entonces, aquí pues me hace falta mi aumento de punto alto doble. Esos dos alambritos que no se me. Aquí lo que voy a hacer. Tres cadenas. Uno, dos y tres. Y voy a estar pegando ahí. Aquí en este espacio. En esta cadenita. Entonces ahora me tocaría estar haciendo tres cadenas
1, 2, 3. Vamos por la vuelta número 2 de la hoja. Y voy a estar poniendo mi punto bajo aquí. Voy a estar saltando estas tres cadenitas con el que empecé. 1, 2, 3. Y aquí voy a estar poniendo un punto bajo. Vean, aquí entonces yo ya puse mi punto bajo. Voy a estar poniendo un marcador para que vean que aquí empecé. Entonces, ahí mismo donde puse mi punto bajo, voy a estar haciendo un medio punto alto en ese mismo lugar. En el punto que sigue, voy a estar haciendo un punto alto. Y ahí mismo, un punto alto doble. Vamos por dos, dos. Y las últimas dos. Entonces, en los siguientes 8 puntos vamos a hacer punto alto doble. 8 puntos altos dobles. Una lazada, dos lazadas. Vamos, 1. 2. Así hasta obtener 8. Aquí ya tengo mis 8 puntos altos dobles. Ahora voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, así hasta tener 4. Bueno, entonces aquí yo ya tengo mis 4 puntos altos. Voy a estar haciendo 3 puntos medios altos. Tengo 1, 2, 3. Y luego dos puntos bajos. 1 y 2. Hemos llegado a donde está mi marcador. Lo voy a retirar. Y ahí en ese mismo punto voy a estar haciendo 3 puntos bajos. Ahí donde tenía el marcador. Tengo 1, 2. Voy a estar marcando el segundo. Y 3. Y voy a estar haciendo lo mismo que hice de este lado, lo voy a repetir de este lado, que son dos puntos bajos, 1, 2, tres puntos medios altos, 1, 2 y 3. 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Y hacemos 8 puntos altos dobles. 1, así hasta obtener 8 puntos altos dobles. Ya tengo mis 8 puntos altos dobles, entonces en el siguiente punto voy a hacer otro punto alto doble. Ahí mismo un punto alto. En el que sigue voy a hacer un punto medio alto y en ese mismo lugar hago medio punto. Voy a estar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3, y voy a unir aquí en esta parte donde comencé mis cadenetas con punto deslizado de esta forma, y va quedando nuestra hojita. Bueno, entonces empezamos la vuelta número 3. Hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Quito mi marcador y ahí donde estaba el marcador voy a hacer un aumento de punto bajo. Aumento de punto bajo. En el punto que sigue voy a estar haciendo aumento de punto medio alto. Pongo mi aumento de punto medio alto. En el que sigue hago aumento de punto alto.
Ya después de que tenemos estos aumentos, voy a estar haciendo 9 puntos altos. Tengo 1, 2, así hasta obtener 9. Tengo aquí ya mis 9 puntos altos. Ahora voy a estar haciendo 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Después de esos 5 medios puntos altos, 5 puntos son los que me quedan. Antes del marcador hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3. 4 y 5. Estamos aquí donde tengo el marcador, ya lo voy a quitar. Entonces ahí voy a poner un punto bajo y un segundo punto bajo. Voy a hacer un punto picot, que es una cadena. Me salto esa cadena y me regreso a estas dos cadenitas y hago punto deslizado. Y vuelvo a hacer otro punto bajo ahí mismo. Ya me quedó este piquito. Entonces ya vamos por el lado contrario y hacemos lo mismo, que son 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, 4 y 5. 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me tocan 9 puntos altos. 1, 2. Ya que tengo mis 9 puntos altos, voy a estar haciendo en el siguiente punto un aumento de punto alto. Así como empezamos, acuérdense. En el que sigue un aumento de punto medio alto. Y por último, un aumento de punto bajo. Hacemos 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y voy a estar cerrando aquí donde comencé. Con punto deslizado. Y hemos terminado nuestra hojita. Bueno, entonces yo aquí ya tengo mi pistola calientita. Vamos a forrar nuestro alambrito para que no se vea feo. Cuando le coloquemos la hojita a nuestro girasol. De esta manera. Lo estamos forrando. Muy, muy bien. Y vean, así nos quedó. Bueno. Entonces ahora sí vamos a empezar a unir nuestras piezas. Tenemos aquí nuestro girasol y nuestro tallo. Voy a estar poniendo en mi aguja lanera mi hilo para unir. Acuérdense que en esta parte estábamos trabajando por la hebra de enfrente para que nos quedara esta. Y en la flor trabajamos en la hebra también de enfrente para que nos quedara de este lado también esta. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a estar colocando así las piezas. Con mucho cuidado, punto sobre punto, a cabo tienen los mismos puntos.
estar pasando por acá. Me paso al siguiente punto y otro punto del girasol. Y paso. Me voy al siguiente y checo que sea el siguiente del girasol. Y paso mi aguja. Entonces así me voy a ir uniendo los puntos sobre punto. Acabo les digo que tienen que coincidir porque son los mismos puntos. Entonces así vamos a ir uniéndolos. Y cuando me falte poquito para cerrar, regreso para meterle el relleno. Entonces así me voy a ir. Ahorita regreso. Bueno, miren, entonces yo ya acabé de coser. Vean, quedó bien cosidito y rellené un poco. Quedé bien rellenito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ponerle su palito. Yo se lo voy a estar colocando aquí. Es que me da como un poquito de trabajo. Pero aquí se lo voy a estar colocando así, vean. Que llegue hasta acá arriba. Para que se vea como un poquito así que mire arriba. Pero ustedes también lo pueden colocar como colocamos el del otro en esta parte de aquí. Para que esté así. Entonces voy a colocar mi palito y vuelvo. Miren, aquí yo ya coloqué su palito. Entonces va a quedar así como viendo un poquito para arriba. Lo único que voy a hacer es también estar enrollando el palito con mi hilo. Y colocarle la hojita. Entonces aquí voy a estar poniendo un poco de mi hilo. Y con mucho cuidadito. Porque aquí, acuérdense que está como diagonal. Entonces aquí tenemos que envolver este. Bien, bien, bien. Con nuestro hilo. Doy varias vueltitas aquí para que quede bien. Está como torcidito, pues. Luego no alcanza. Ya que lo armamos muy bien aquí, ahora sí vamos a estar enrollando todo nuestro palito. Con mucho cuidado. Entonces así voy a ir y ya veo más o menos dónde le pongo la hojita. Bueno, miren, ya tenemos como un poquito de la, mitad. Aquí voy a estar colocando su hojita. Creo que esta se me va a quedar más. Quiero que me quede.
bien ajustadito. En este sí se va a sostener porque es un poquito más pequeña y aparte le pusimos un alambre más grueso. El otro estaba muy delgadito para la hoja tan grande que hice. Si quiero hacer otro con aquella hoja, necesito ponerle este alambre más grueso. Ahora sí voy a terminar de envolver mi palito. Entonces yo ya terminé de envolver mi palito. Ahora lo que lo vamos a hacer, vean, este detallito a los petalitos. Yo lo que utilizo es las sombras. También con este le pongo las chapitas a mis muñequitas. Pero hay algunas pinturas que son como de gis, que son gises más bien. Con esas también lo puedes hacer. Yo lo único que le voy a hacer en cada petalito, vean, ya esta vuelta ya la tengo hecha. Lo único que vamos a estar haciendo es tantita sombra. Y aquí, dale una sombrita aquí en medio. Nos pasamos al siguiente petalito. Y también, dale luminosidad aquí con este colorcito. Este es opcional. Si no los quieren ustedes pintarlos, pues no hay problema. Este es para que se vea más bonito. Entonces, voy a dar toda la vuelta y regreso. Yo ya terminé. Qué bonito se ve. Qué diferencia se ve. Bueno, lo único que voy a hacer es darle como la vueltita a las hojitas. Como una por delante. Para acomodarlo. Así, todas. Así ya acomodé mis hojitas y vean qué bonito se mira. Bueno, eso es todo por el resultado y vean qué hermoso nos ha quedado nuestro girasol. Esta es la versión número 3. Acuérdense que en mi canal ya tengo la 1, la 2 y esta es la 3. Entonces las veo en un próximo video. Y para ver qué vamos a hacer. Yo espero creerles en este hermoso proyecto. Y nos vemos en un próximo video. Bye.